Hola, Atmánicos, bienvenidos a Atma Games. ¿Qué tal? Bienvenidos un nuevo lunes aquí a Atma Games. Y hoy os traigo, bueno, en este día Nintendo, la sección juego, es decir, un análisis de, bueno, pues un juego de GameCube, Metroid Prime. Para mí, bueno, el mejor juego de GameCube. Y bueno, decir que yo lo adquirí bastante tarde, ¿no? En el 2010. Y este salió pues en el año 2002-2003, ¿de? Así que bueno, si os parece, vamos a ir ya con una pequeña introducción al juego para irnos metiendo ya en materia, ¿no? Vamos con la introducción. Bien, como he dicho, es un juego que salió en el 2002 o 2003 para GameCube. Fue desarrollado por Retro Studios, ¿de acuerdo? Es el primer título de la primera entrega de esta saga desarrollada por este estudio, y la verdad es que, bueno, pues, nos dejó a todos boquiabiertos, ¿no? Bueno, por lo menos a mí sí, y bueno, yo creo que sí, ¿no? Le dio un soplo de aire fresco a la saga Metroid, ¿vale? Cambió, bueno, pues la perspectiva, ¿de acuerdo? En vez de ser en plataformas, en 2D, lo que hizo fue que fuera un FPS. Nos ponemos en la piel de Samus Aran, ¿vale? Esa cazarrecompensas. Y bueno, tenemos que ir al planeta Talon 4 a investigar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Antes, sin embargo, visitamos, bueno, una pequeña visita a la fragata pirata, que bueno, pues ahí están los piratas espaciales, bueno, o por lo menos lo que queda de ellos, que es otro, bueno, es otro enemigo importante de esta saga. Si os parece, vamos a pasar con el primer apartado, que es el apartado gráfico. Gráficamente a mí me parece un juego de matrícula de honor, ¿no? De 10 o, bueno, de 11 realmente, ¿no? Es un juego muy bueno que aprovecha muy bien las características técnicas de la GameCube. Antes de nada, me gustaría destacar un momento concreto, que es cuando hacemos uso de los diferentes elevadores, ¿no? O ascensores que hay en Talon 4. En cierto momento de esa cinemática podemos observar el rostro de Samus Aran, ¿de acuerdo? A través del casco, y eso, bueno, la verdad que me pareció fantástico, ¿no? Bueno, pues como decía, es un juego que aprovecha muy bien las características técnicas de esta consola, que la verdad, bueno, es bastante potente, y deja patente que, bueno, es muy superior a PlayStation 2 en características, por ejemplo, de la iluminación, ¿no? En características de ese detalle gráfico de los escenarios, ¿vale? tan cuidado. Aunque bueno, es cierto que hay otros juegos como por ejemplo Resident Evil Remake, que sí, ¿no? Hace mayor uso, ¿no? de esa paleta de colores de cara a la iluminación, ¿no? Y esos detalles así gráficos. Pero bueno, los escenarios en Metroid Prime son fantásticos, ¿no? Existen varias zonas, por ejemplo, cavernas Magmor, ¿de acuerdo? Está, bueno, pues debajo de la superficie, y es una zona, bueno, pues donde hay mucha lava, se ven los detalles del fuego, de los enemigos, muy bien cuidados, ¿vale? Luego, por ejemplo, en zona de nieve, como por ejemplo es Fendrana, se ve muy bien, ¿vale? Que está muy bien cuidada. El hielo también, ¿vale? Se ven ciertos reflejos. Bueno, ya en superficie de Talon o en ruinas Chozo también se ven ciertos bueno, detalles muy cuidados, ¿no? De todos esos escenarios, incluso también de la, bueno, pues de la parte de arriba, ¿no? De, bueno, pues el cielo o por ejemplo el techo de las diferentes zonas, está muy bien, me ha gustado mucho. Así que bueno, yo creo que se lleva pues eso, un 10 sin lugar a dudas, ¿no? lo máximo. Así que si os parece, vamos a pasar con el segundo apartado, que es el sonido o el apartado sonoro. Bueno, en este apartado no me quiero extender mucho, ¿vale? Lo voy a decir brevemente. Todos los temas musicales que aparecen en este juego para mí son fantásticos, te meten en el juego. Cada zona del juego tiene su propio tema, y además cuando aparecen enemigos cambia ese tema, ¿vale? Ponen un tema de, bueno, pues efectivamente de, como de peligro, ¿no? Para meterte ahí la tensión y meterte un poco de miedo en el cuerpo, ¿no? Tampoco es para tanto, pero sí, ¿no? Te animan, ¿no? A seguir adelante, o también a cubrirte un poco y pensar la estrategia, ¿no? A seguir ante los diferentes enemigos. Bueno, vamos a pasar con el último apartado, que es la jugabilidad.
Bien, aquí me tenéis con el mando de GameCube, ¿vale? Es, bueno, el mando necesario para poder jugar a este juego. La verdad que parece que fue diseñado para este juego. Y bueno, yo creo que es lo que le pasa, ¿no? A todos los juegos prácticamente de Nintendo, aunque este no fue desarrollado por Nintendo, bueno, fue desarrollado por Retro Studios, que bueno, hicieron un trabajo excelente. Con respecto a la jugabilidad, bueno, lo más destacado es que controlamos el personaje y la cámara con el mismo joystick, ¿vale? El segundo joystick, aunque pone que es el de la cámara, realmente lo utilizamos para escoger los diferentes rayos que vamos adquiriendo, ¿no? Son cuatro, bueno, son rayo normal, ¿de acuerdo? Cañón normal, luego tenemos el rayo de ondas, el de fuego y el de hielo. Bueno, está bastante bien, hay determinadas puertas que solo se abren con un rayo determinado, ¿vale? El mapa también está bastante bien, ¿vale? Se abre con esta tecla violeta, ¿de acuerdo? La Z. Y bueno, poco más, ¿vale? Escoger, por ejemplo, los diferentes visores, ¿vale? El visor de escaneo, muy importante. Visor de infrarrojos, visor de rayos X, ¿de acuerdo? Me voy a detener un poco en el visor de escaneo porque es fundamental en este juego, ¿vale? Por ejemplo, en el Resident Evil Revelations, ¿vale? Con el Génesis. Seguro que muchos lo habréis jugado, pues es más o menos parecido, aunque bueno, aquí es diferente, ¿no? Con el visor de escaneo podemos incluso averiguar datos sobre los objetos que encontramos en el escenario y además de los diferentes enemigos. Podemos saber sus puntos débiles, podemos conocer más acerca de ellos. Creo que lo voy a dejar por aquí para no alargarme mucho. Espero que os haya gustado. Así que, bueno, lo dejamos ya por aquí. No dejéis de jugar. Y no dejéis de vivir.